En el marco de la gira realizada el pasado domingo 4 de septiembre por las autoridades del gobierno municipal que encabeza Jesús Sánchez García en Jilotepec, Estado de México, Juan Abel Mejía Olmos, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Mexiquense, informó sobre las obras y acciones que se han llevado a cabo en este municipio del norte del Estado de México. Al iniciar su intervención, el funcionario estatal informó. Bien, nada más para informarles, dentro de los trabajos que se han hecho aquí en Jilotepec, han sido 163 bordos, en la cual el ayuntamiento ha aportado la mano de obra y las refacciones para la maquinaria, que es una buena cantidad. También se han entregado 350 mil peces para diferentes comunidades para los bordos. Se han dado cursos de capacitación por parte del ayuntamiento a través de la dirección agropecuaria. Se han entregado más de 50 mil árboles, entre árboles para reforestar y árboles frutales también, que el ayuntamiento está pues ahí subsidiando. Más adelante, Mejía Olmos habló sobre otros apoyos que se han entregado. En el subsidio de la semilla y el fertilizante, cuando se nos ha terminado en la delegación, ellos han dicho voy a poner una cantidad igual o más. Y eso pues yo creo que es de reconocerle tanto al diputado como al señor presidente. Hay un apoyo muy importante, señor presidente, que fue el apoyo para emparejar para los cuatro invernaderos que son de una hectárea cada uno. Estamos hablando de 40 mil metros que ya están terminados, señor, y que bueno, pues ahorita ya están trabajando, pero yo creo que en su momento le dejo la otra parte donde están. Y pues también en lo que son paquetes de aves, lo que son pollos, lo que son huilos, que también a través de la dirección agropecuaria por ahí les han apoyado.